La sociedad sufre una letanía de problemas. La inflación por las nubes, gobiernos incompetentes y un país al borde de un colapso que recuerda a la caída del Imperio Romano. Sin embargo, el dilema más acuciante al que nos enfrentamos son los enmascarados. Se ve que otro justiciero de cara tapada pretende imponer el orden en las calles. Nos informan de un individuo disfrazado de morado y con una política de no hacer prisioneros con aquellos que perpetran actividades ilegales. Algunos han criticado a los Spider-Man por no ir más allá. Pero y no me puedo creer que vaya a decir esto. No es su jurisdicción. Para empezar, no deberían andar por ahí sueltos, pero al menos ellos no se han proclamado jueces, jurado y verdugos. Tenemos un sistema que procesa a esa gente. Si este nuevo héroe de verdad quiere hacer respetar la ley en su máxima expresión, ¡que se una a la policía! ¿Por qué le cuesta tanto a la gente cumplir las normas? Peter, me alegro de que puedas echar una mano. Está claro que algo está fallando y no hemos podido diagnosticar de qué se trata. ¿Podrías ayudarnos a averiguarlo? Gracias. Estas plantas deberían tener mejor aspecto. Algo las está haciendo enfermar. La calidad del agua es crucial. Debería analizarla. De acuerdo, mis queridas plantitas. ¿Qué os tiene tan pochas? Debo identificar esta molécula. No os preocupéis. Os curaré y estaréis listas para alimentar a la comunidad. Parece que tenéis algún tipo de patógeno. ¿Pero qué tipo? A ver qué tenemos aquí. Veamos. Parece que normalmente este patógeno afecta a las plantas del río. Pero los peces son inmunes. Creo que he encontrado nuestra cura. Vamos a empalmar genes. Con un poco de ingeniería genética, puedo haceros inmunes a este patógeno, como estos peces. Ahora he de encontrar una muestra dispuesta.
Pececitos, pececitos. ¿Dónde estáis? Os prometo que estaréis de vuelta en el agua en un par de aleteos. Esto no me sirve. Tengo que atrapar otro. Venga, vuestras pecinas, las plantas, necesitan una cucharadita. Especie equivocada. Adiós, pez. ¿Alguien me ayuda a curar unas plantas? Hola. Un espécimen perfecto. Una muestra escurridiza asegurada. Y ahora a transmitirla a las plantas. Bien, amiguitas verdes, vamos a haceros sentir mejor. Tengo que insertar este gen de pez. Si empalmo este gen de pez con vuestros genes de planta, podría daros inmunidad a este patógeno, igual que ellos. Veamos. Sé que no podéis entenderme, pero confiad en mí. Esto mola. Vais a hacer que nuestra comunidad sea mucho más sana. Tengo que alinearlos. Vale. ¿Qué tal si...? ¿Y...?
Genial. Festín debería poder trabajar con esto. ¡Qué ganas tengo de verlas crecer! Os sentiréis mejor en un periodo.